Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya aria, así de una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repentinamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. La discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin característica. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. Suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para sangate bodhisoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas alegan. Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras de Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. La gran Prajna y Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad.
En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá. Recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que todo esto se extinga, que desaparezca, que se pasive. Aquí dicen los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Akasamara Sasha Dara Samara Yabe. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shintin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. La hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Yo de Nala Chutro, Dramine Dan, Dramine Gida, Rinpoche, Rigo, Pa, Sanyishi, Yo, Yo, Pa, Mamo, Pa, Iloto, Kolo, Rinpoche, Nuevo, Rinpoche, Tumo, Rinpoche, Lompo, Rinpoche, Lampo, Rinpoche, Tacho, Rinpoche, Ma porin poche te chempo y bumpa que mate o maluma karma me toma tu poma nese ma dichama ni ma da warin poche du chole nampa ye weye sen usulada mi peyo pusu sopa masawa me pa Sashi yido wawa didan jiche sawata gyupe pelde lama lama dampanala watu santu wato jecha pelpo blaso kurma blaso kurma blaso nika guwa yiyo tu ye drowe don su se su so shene da so drowa nang yukan keta da nyampe sem shen tan chela tu se wa chenpo kone chinki lap tu
Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Dice que no sabe de qué hablar, ahora sí, está en blanco. Bueno, normalmente en este tiempo pues Geshe-la lo dedica a dar una pequeña introducción, pero en esta ocasión no va a dar la introducción pues porque si no no vamos a avanzar mucho. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este curso que dice Geshe-la, para ser honestos, Steve desde hace mucho tiempo atrás me anda pidiendo que por favor dé el comentario de la práctica de la machopa. Y lo que sucede es que Geshe-la ha recibido el comentario, ha recibido las instrucciones y por supuesto está autorizado para dar esas instrucciones, pero cuando él recibió las instrucciones, cuando recibió el comentario, vino consigo, el comentario viene con un compromiso, el compromiso de hacer el Lama Chopa. Entonces, yo sé que hay algunos lamas que son un poco más relajados, que pueden dar el comentario sin que los que están recibiendo el comentario tomen el compromiso de recitarlo. Pero dice, yo como lo he recibido con el compromiso y me comprometí a hacerlo y tengo el compromiso, pues entonces, y así es como me lo dio el maestro de quien lo recibí, pues de la misma manera, si yo voy a dar el comentario de Lama Chopa, significa que viene con un compromiso. Y como yo sé que comprometerse a ello, pues es un poco complicado para unos no van a tomar el compromiso, entonces por eso prefiere no dar el comentario. Pero bueno, en lugar de dar el comentario de la práctica de Lama Chopa, entonces nos los pone más sencillo y dice, os voy a dar el comentario de la oración que viene al final, que es unas súplicas para que podamos desarrollar ese camino en nosotros. Y digo, bueno, por lo menos que se lleven eso, así, sin compromiso. Che,
El hecho de que nosotros pues estemos estudiando las enseñanzas es para que por lo menos en esta vida no nos agobiemos, no tengamos este agobio, esta preocupación, esta angustia, sino que nuestra vida la podamos llevar con una mente mucho más relajada. Es verdad que se nos presentan problemas. Y es verdad que la mayoría de los problemas que tenemos es porque hemos hecho algo en vidas pasadas. Es el resultado de acciones de vidas pasadas. No quiere decir que no vaya a haber una que otra de esos problemas que sean la causa la hayamos acumulado en esta misma vida. Pero de hecho es mucho más sano, mucho mejor pensar que lo que estamos viviendo, la causa de que estemos viviendo esas situaciones difíciles, las realizamos en vidas pasadas. Es mucho mejor. Lo importante es que cualquier situación difícil que se nos presenta, más que preocuparnos, más que angustiarnos, es recordarnos, bueno, algo hice en mi vida anterior que ahora tengo este resultado, que ahora estoy viviendo esta consecuencia. Y eso es mucho, mucho, muy importante, porque así nos ayuda a que, de hecho, ya cuando lo pensamos así ante los problemas, ya estamos poniendo en práctica esos consejos que nos dan las enseñanzas y también nos ayudan para que nuestra mente ya no esté encerrada, agobiada, ni preocupada, sino que pueda relajarse. Y bueno, por supuesto que como seres humanos tenemos una inteligencia, tenemos que utilizarla, debemos pensar, no podemos comportarnos como los animales sin pensar nada, sin plantearnos nada. No podemos andar como los animales. Tenemos que pensar, como seres humanos que somos, tenemos que pensar. Pero no pensar, a veces estamos pensando en el sentido de que le estamos dando vueltas una misma cosa y otra vez en lo mismo, que no nos está trayendo nada. A veces son pensamientos obsesivos que tenemos que no nos van a llevar a nada, que solo es una pérdida de tiempo. Esos son los que no debemos de seguir alimentando, esos pensamientos, no tenemos que seguirlos creciendo en nuestra mente. Eso también nos lo está diciendo las enseñanzas. Ese tipo de pensamientos que lo único que está haciendo es preocuparnos más, angustiarnos más, y en la medida en la cual nosotros nos preocupamos, nos angustiamos más, pues el problema que está ahí se hace más grave. Estamos agravando el problema, lo estamos haciendo crecer, lo estamos aumentando por nuestros pensamientos. Cuando estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y volviendo otra vez, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué aquello? Pues solo estamos agobiándonos y solo estamos empeorando el problema que ya podemos tener. Así que esos son el tipo de pensamientos que debemos ir cortando, que debemos ir dejando atrás. Porque la verdad, de todos los que estamos aquí presentes, todos, excepto tal vez Germán,
más de 50 años no vamos a estar. Dentro de 50 años ya todos nos vamos a ir. Excepto Germán, decía. Pues no sé, dice que no sé, a lo mejor Germán se nos queda hasta 100 años de vida. Pero bueno, el caso es que, y no es para meternos miedo, ni mucho menos, sino para ver nuestra realidad, que en ese tiempo ya no vamos a estar. ¿Y qué sucedió con tanto agobio, con tanta preocupación, con tanta angustia que nos estamos generando en esta vida? Al final no nos va a beneficiar ya cuando llegue ese momento que nos tengamos que ir. Y no es para meterles miedo, ni mucho menos, sino para que seamos conscientes de nuestra realidad. Si nosotros, nuestros pensamientos están únicamente en esta vida, en lo que está sucediendo en esta vida, en las situaciones difíciles de esta vida, pues entonces llega un momento en que esta vida, este cuerpo humano, lo vamos a tener que dejar atrás. ¿Y qué pasó con todo eso que estamos planeando y pensando y agobiados de esta vida? Pues no nos está sirviendo absolutamente de nada. ¡Qué triste que toda nuestra energía, nuestro pensamiento estaba en esta vida y llega un momento en que todo esto se queda! Nosotros nos vamos solitos, sin, ni siquiera nuestro propio cuerpo nos acompaña. Las enseñanzas también vemos escrito que dicen, es como si una persona se fuera a una isla donde todo está lleno de joyas preciosas, de diamantes, de piedras preciosas, de esmeraldas, rubíes, todo está lleno de piedras preciosas. Y esta persona va a ese lugar, se pasa ahí un tiempo, regresa de donde vino y no se ha llevado ni siquiera una sola de estas piedras. Pues diríamos, y otra vez vuelve a su realidad de pobreza. Entonces decíamos, pues qué tonto, que tuvo la oportunidad de, porque no eran de nadie, tuvo la oportunidad de cogerse alguna de estas piedras preciosas y traérselas a donde estaba y resolver muchas de sus cosas, de sus problemas. Pero no lo hizo, estuvo ahí, las vio, pero no cogió ninguna. Entonces diríamos, qué triste, qué tonto que no lo haya hecho. Pues así así nos sucede a nosotros cuando ahora tenemos un precioso renacimiento humano, una oportunidad tan maravillosa y no la utilizamos. No la utilizamos ni siquiera para plantearnos las vidas futuras, ni siquiera para plantearnos que después de esta vida, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Irnos preparando para ello. En el momento en el cual nosotros, en esta vida, ya dejemos de estar todo el tiempo enfocados en esta vida y ya empecemos a pensar en la vida futura, cómo, dónde voy a poder renacer, cómo,
qué tengo que hacer para un renacimiento u otro. Y ya cuando nos empezamos a plantear todo ello, es cuando por fin empezamos a hacer uso de este precioso renacimiento humano. No solo hay que pensarlo también, es verdad, sino que también hay que ir trabajando hacia ello, ir creando ese camino al cual nosotros queremos ir. Dice Gehenna, a lo mejor yo les hablo de una manera muy recta, muy directa, pero la única finalidad es poderles beneficiar, poderles darles a entender cómo esta vida es tan valiosa y cómo sacar el máximo provecho a esta vida. Y de hecho, ya algo de esto lo tienen que saber, lo tienen que ya saber porque es lo que los lleva a en este momento estar aquí. Hay algunos que vienen constantemente, siempre están viniendo, pues, y eso también significa un esfuerzo de su parte, una intención de su parte, lo cual es algo muy, muy bueno. Y no solo eso, hay personas que vienen de lejos y que, por ejemplo, hay uno que viene de Barcelona, que viene de lejos, y ese esfuerzo que está haciendo, ese sacrificio que está haciendo, tiene mucho sentido, es muy importante. Y aquí dice Gisela, no porque venga a verme a mí y que venga a escuchar mis enseñanzas, sino por las enseñanzas en sí. La enseñanza en sí es tan valiosa que el reconocer su valor y hacer el esfuerzo de venir a escucharla es algo muy, muy, muy importante. Y simplemente pues os quiero decir que es importante lo que estáis haciendo, es importante venir a escuchar estas las enseñanzas. Y nosotros somos muy afortunados por encontrarnos con estas enseñanzas, por el deseo de estudiarlas, de practicarlas, pero reconozcamos lo afortunados que somos, porque hay personas que para poder recibir las enseñanzas y poderlas luego practicarlas, tienen que hacer realmente esfuerzos inimaginables. Por ejemplo, hay gente que está en el Tíbet y que tiene un fuerte deseo por escuchar las enseñanzas y luego pues poderlas aplicarlas. Y para poderlas recibir tienen que irse hasta la India, hasta donde puedan encontrar esas auténticas enseñanzas. Y cuando digo tienen que irse, no es que ni siquiera se vayan montados en el caballo ahí dándose un paseíto para llegar a la India o a esos lugares donde están las enseñanzas, sino que tienen que irse andando. Y el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo que están haciendo, y no es cualquier tipo de esfuerzo, digo andando, acompañados a veces solamente de un bastón, de un palo que les ayude en ese camino para poder ir y poder escuchar esas enseñanzas, recibirlas, luego regresar a su lugar de origen y hacer algo con ellas, ponerlas en práctica. Así que nosotros, la verdad, no hemos tenido que hacer ese gran esfuerzo para escuchar esas enseñanzas, lo cual quiere decir que nosotros tenemos muchos méritos. Somos muy afortunados, tenemos muchos méritos que podemos venir a escuchar enseñanzas sin tener que hacer esos sacrificios tan fuertes como otros están haciendo. Así que todo esto es para que nos ayude a valorar las enseñanzas, valorar el esfuerzo que otros están haciendo para escucharlas. Nosotros
también ponemos algo de esfuerzo, pero no tanto como otros, lo cual quiere decir que somos muy afortunados de tener la oportunidad de escuchar enseñanzas sin, y a valorarlas. Más que nada quiere que nosotros valoremos la oportunidad que tenemos. Y bueno, la explicación del día de hoy es una súplicas, es una oración de súplicas que estamos, que es lo que se va a comentar. Y como dijo un gran maestro Kagyu, que se llama Kagyu Gotsampa, Gyawa Gotsampa, se llama Gyawa Gotsampa, decía, hay muchos que están practicando o tratando de meditar en el estadio de generación, pero pocos los que están meditando en el maestro. Muchos son los que están meditando en las enseñanzas del gozo, que es la recitación de mantras, etc. Pero pocos los que realmente están haciendo súplicas. Y bueno, así que estas súplicas, entonces, ¿cómo es que se llevan a cabo estas súplicas? Entonces, primero, antes que nada, hay que pues recordar lo que son las 6 prácticas preliminares. Cuando ya, ahora le llamamos súplicas, pero es cuando ya queremos practicar en sí, cuando ya queremos poner en práctica las enseñanzas ya, la práctica en sí, pues tiene que ir acompañada de las 6 prácticas preliminares. Yo sé que a veces hacemos, por ejemplo, actos de generosidad, o hacemos, a lo mejor íbamos a matar a un animalito y nos frenamos de matarlo, estamos aplicando la ética, es decir, hay muchas acciones virtuosas que estamos haciendo en nuestro día a día que no necesariamente estamos pensando en las 6 prácticas preliminares. Cuando estamos haciendo un acto de generosidad, lo damos y ya está. O estamos haciendo un acto de ética, que nos evitamos matar a algo que está ahí vivo, lo evitamos matar. No estamos diciendo, tengo que hacer las 6 prácticas preliminares antes de hacerlo. No necesariamente tienen que ir acompañadas esas 6 prácticas preliminares. Sin embargo, cuando ya estamos, realmente ya estamos haciendo una práctica de meditación, ya hay una sesión de meditación, entonces sí que tienen que estar presente las 6 prácticas preliminares. También en el día, en la mañana, cuando nos levantamos, también podemos llevar, también es importante pues llevar a cabo las 6 prácticas preliminares, pero indispensable es cuando vamos a hacer una sesión de meditación. Yo sé que a los occidentales les gusta mucho hacer retiro, les gusta mucho meditar, pues antes de todo ello, antes de la meditación, antes de las sesiones, es importantísimo
que al principio de todo esté presente las seis prácticas preliminares. Así que además estas seis prácticas preliminares las podemos llevar a cabo por la mañana antes de irnos a... en la mañana antes de comenzar con nuestras actividades diarias. De hecho ya es poner en práctica, ya es una práctica. Y de todos modos, algunas de ellas ya las estamos haciendo. Entonces nada más es hacerlas con conciencia. Por la mañana nos ponemos a limpiar. Limpiar es una de esas prácticas preliminares, no solo limpiar por limpiar, sino dice Geshe-la, no voy a ir en todos los preliminares porque entonces no vamos a acabar, pero en general, hablando de la limpieza, es una práctica que nosotros de todos modos estamos haciendo y la podemos enfocar a una de estas preparación del lugar, que es una de las prácticas preliminares en las cuales hay que limpiar el lugar. Y claro, mientras estamos limpiando, pues lo podemos convertir en una práctica. Ya es una práctica si lo enfocamos bien. Puede ser, en vez de estar limpiando el polvo, estamos limpiando pues el aferramiento yo, estamos limpiando nuestros oscurecimientos, nos está llevando a poder alcanzar la ausencia de identidad. Es decir, el modo en cómo estamos limpiando, la mentalidad con la que la estamos acompañando, puede hacer de esa práctica de limpiar, hacer una práctica hinayana, una práctica mahayana o incluso una práctica tántrica. Esto ya se los he comentado en otras ocasiones, así que la misma acción de limpiar se puede convertir en una práctica. Y mucho que más si el lugar que se está limpiando puede ser la gompa, un monasterio, pues todo ello por el propio lugar ya hace de esa práctica una práctica espiritual. Pero bueno, si no pueden venir a limpiar un lugar como estos, pues por lo menos en casa tratamos de pensarlo, tratamos de enfocarlo en una práctica de acuerdo a nuestro propio... Lo que lo hace una práctica es cómo enfocamos con nuestro pensamiento. Si lo hacemos de acuerdo al Hinayana o al Mahayana, pero ya es una práctica espiritual. Se puede volver una práctica. Así que el limpiar, porque de todos modos estamos limpiando, de todos modos lo tenemos que hacer. Y si nosotros, ya que lo vamos a hacer, lo acompañamos de un pensamiento apropiado, de decir, bueno, la escoba o la fregona o el aspirador, lo que sea, esta es la ausencia, la mente de la ausencia de identidad. Y entonces lo que está limpiando es el aferramiento a la identidad, el aferramiento al yo. Todo eso lo está limpiando con la escoba, con la fregona, con lo que sea. Y eso ya, a veces como es algo tan sencillo, solemos menospreciarlo. Decir, eso no es nada, eso cualquiera lo puede hacer. Ya, pero si hacerlo
es ya una práctica y los méritos que estás acumulando con ellos son muchísimos. Entonces, no menospreciar una oportunidad que tienes de poder, de cómo lo vamos a hacer, pues qué más que hacerlo con una, convirtiéndolo en una práctica. Y también esto nos lleva a recordar la historia de esta persona que era muy tonta, tanto que no podía memorizarse dos líneas. No podía, tardó meses para poder memorizarla. Pero claro, mientras lo memorizaba, estaba ahí haciendo esa limpieza, estaba limpiando, no cualquier lugar, estaba limpiando un monasterio. Y entonces esa limpieza, junto con esas palabras que recitaba, se convirtió en una práctica que lo llevó incluso a alcanzar el estado de un aria. Y creo que todos nos acordamos de esa historia. Claro, nosotros diremos, pero también yo limpio y no veo nada. Dice, claro, porque todavía nos falta desarrollar esa total confianza, total fe a la hora de estarlo haciendo con mucha fe, con mucha confianza. Y entonces, claro que vendrán los resultados. Pero si nosotros lo hacemos todavía un poco con inseguridad, no me lo creo mucho, no sé si realmente funciona, ¿no? Pues por eso los resultados fuertes, de verdad, no los estamos viendo. Pero esta persona de esta historia, una persona muy, muy poco inteligente, pero aún así lo hizo con mucha fe, con mucha devoción y obtuvo el resultado. Y por eso el primer preliminar es la limpieza del lugar y la disposición adecuada de los objetos, como pueden ser estatuas, estupas, de los objetos sagrados. No hace falta, no es indispensable que tengamos un altar con estatuas, con imágenes. También podemos visualizarlo. Limpiamos bien ese lugar, visualizamos que ahí están esas imágenes y que son a estas imágenes que estamos visualizando a las cuales les hacemos ofrecimientos y ya es suficiente. Entonces, limpiar el lugar y también, aunque no estén las imágenes físicas, recrearlas mentalmente, imaginarlas, y a ellas les hacemos ofrecimiento. Ese sería el número uno. El primer preliminar. Volviendo otra vez a la importancia de la limpieza, de limpiar, dice Gisela que hay 5 beneficios de limpiar. José, ¿te recuerdas los 5? Dice, a mí ya se me han olvidado. A mí también. Ahí esa. Hasta yo creo. Ransom, tan. Ramos. Los primeros dos beneficios es que uno se siente bien, se siente a gusto, y los demás también se sienten a gusto. Ahí van dos. Y es verdad, cuando nosotros llegamos a un lugar que está sucio, pues nos molesta, sentimos rechazo, nos tapamos la nariz, uy, qué sucio está, cómo está mal este lugar. No nos sentimos contentos, no nos sentimos cómodos, incluso puede provocar, como nos está provocando un cierto rechazo, puede incluso provocarnos hasta enfado de estar en ese lugar. Mientras que cuando llegamos a un lugar que está limpio,
hasta nos relajamos, decimos, ah, qué bien se está uno aquí, qué agradable. Y hay algo dentro de nuestra mente que se está sintiendo a gusto, contenta. Y esto, estas sensaciones que estoy describiendo no son desconocidas para nosotros, todas las hemos experimentado, lo hemos visto. Pues eso sucede. Cuando nosotros limpiamos el lugar, pues estamos provocando que nuestra propia mente se sienta a gusto y que la mente de otros también se encuentre a gusto. El tercer beneficio de la limpieza, de limpiar el lugar, es que se vuelve, el hecho de estar limpiando ese lugar, se vuelve una condición para que en el próximo renacimiento tengamos belleza, para que el futuro tengamos belleza. Y yo creo que todos deseamos ser guapos y guapas, pero cuidado con algo, es solo la condición, no es la causa raíz. Pero bueno, es una condición que favorece que madure esa causa raíz para encontrarnos con belleza. El cuarto beneficio es que las deidades blancas, cuando uno limpia el lugar, las deidades blancas se sienten a gusto y contentas con nosotras. Y la siguiente es que uno está creando la condición, de nuevo, solo es condición, para que podamos renacer en un lugar puro, en una tierra pura. El siguiente preliminar es el de hacer ofrecimientos a esos objetos sagrados, hacer ofrecimientos. Entonces, y se dice, hacer ofrecimientos que no se hayan conseguido por medios erróneos ni que se estén ofreciendo con una motivación errónea. Es decir, podemos ofrecer objetos, pero que no sean, el objeto en sí no se haya conseguido por una manera errónea, ni que la intención, la motivación con la que lo estamos ofreciendo sean erróneos. Cuando habla de la motivación que no sea errónea, se refiere a que esa motivación no esté contaminada por los ocho preocupaciones mundanas, que también se le llaman los ocho dharmas mundanos, que no vaya acompañada por las ocho preocupaciones mundanas. Y los objetos que no los hayamos conseguido por medios erróneos, es decir, por maneras erróneas, hemos conseguido algo, pues que ese algo que hemos conseguido no es un objeto de ofrecimiento, no podemos ofrecerlo, no es correcto hacerlo. Ahora, si nosotros lo que estamos ofreciendo, el objeto que estamos ofreciendo, no lo hemos conseguido por medios erróneos, por medios equivocados, sino de una manera honesta y bien, pues entonces sí que los podemos ofrecer y es bueno ofrecerlos. Y de hecho hay que hacer ofrecimientos, es para nuestro propio beneficio, hay que hacer ofrecimientos. Algunos van a decir, bueno, pero yo no tengo nada, ¿no? De verdad que no tengo nada que ofrecer. Pues eso tampoco tiene que ser una limitación para dar. No tiene que ser algo que nos impide dar, que nos impida ofrecer. Por eso se dice, también puedes estar ofreciendo
a nivel mental, ofreces una flor muy bonita, un paisaje, objetos muy bonitos, lo estás ofreciendo y pues, aunque no son algo físico, sino que es una recreación de tu mente, son objetos de ofrecimiento, se vuelven objetos de ofrecimiento. Pero aquí hay algo que debemos tener cuidado, porque a veces decimos, claro, como se puede ofrecer mentalmente, pues todo lo ofrezco a nivel mental. Tengo cosas, tengo dinero, tengo posesiones, tengo cosas que sí que puedo ofrecer, pero no, como a nivel mental ya es suficiente, entonces nos hacemos los tontos y todo esto lo hacemos mentalmente. Y desde que eso no es correcto. Si tenemos la capacidad, la posibilidad de hacer ofrecimientos físicos, pues hacerlos y no solo quedarnos con lo mental. Porque en las enseñanzas dice, cuando tú tienes la posibilidad de hacer ofrecimientos reales y solo los haces a nivel mental, es como si una persona que está tuerta, que no ve por un ojo, trata de engañar a alguien que ve perfectamente bien. Pues eso es lo que pasa. Estamos tratando de engañar a alguien que perfectamente conoce nuestra realidad. Y claro, esos ofrecimientos pues se hacen al Buda, se hacen al maestro, se hacen a esos lugares donde se está esparciendo las enseñanzas, o también como dijo Milarepa. Milarepa dijo lo siguiente: yo no tengo ninguna posesión física. Lo único que puedo ofrecer es mi propia práctica. Y ese es un ofrecimiento también por excelencia. Ahora, otro punto que es muy importante es que cuando nosotros estamos ofreciendo, que hagamos esos ofrecimientos sin una mente que está como tacaña, sin una mente de tacañería, porque a veces estamos ofreciendo, pero que nos con tacañería, no lo soltamos realmente, pues eso no nos está ayudando. Y el siguiente preliminar, ya el número 3, sería tomar la postura de los 7 puntos o de los 8 puntos. Yo creo que aquí no hace falta ya explicarlos, creo que ya los conocen la mayoría de vosotros. Así que tomar la postura correcta y generar el campo de refugio. Pero no simplemente el objeto de refugio, sino que ir por refugio junto con una mente de la bodhichitta. Perdón. Que realmente cuando vamos por refugio, que no sea solamente decir por decir, sino que vaya realmente nuestra mente convencida en ello. Entonces, para que nuestra mente realmente vaya acompañada por ello, ¿qué hace falta? Y otra vez, José, yo creo que nos vas a tener que ayudar porque a Geshe-la dice que se le está olvidando. Porque para que vayamos a tomar refugio de manera auténtica con nuestra mente,
¿qué hay, cuántas condiciones tienen que estar presentes que nos está llevando a tomar un refugio auténtico? Pues podría ser reflexionar que no somos libres, puede ser. ¿No rawan une yo mares? Hay tres hay puntos que tienen que estar. Claro, y te vale. ¿Qué? Ya te soplé, hombre. Vale, si son tres, vale. Yo iba por dos, pero si son tres, vale, me apunto al tres. Pues los objetos de refugio son imparciales. ¿Puede ser esto? Ale, sangue cho gendun di chop de michi ropa chegidu, michen pa ropa chegidu, que yo mare, que